solo suenan los pájaros y los perros. Es una verdadera alegría despertarse, salir de casa y encontrarse todas las instalaciones intactas después de lo que hemos vivido durante estos 2 días de peligro de fuego. Aunque es una sensación especial y diferente levantarse sin oír un solo relincho. La verdad es que después de casi 30 años no estamos acostumbrados a levantarnos y no oír ningún relincho. Os vamos a enseñar el aspecto de las cuadras, de los patios de cuadras y de las instalaciones sin un solo caballo, porque espero que esta sea la última vez que tengamos que hacerlo. La verdad es que de las instalaciones así es una sensación a la vez doble. Es triste, pero nos llena de un inmenso, de una inmensa tranquilidad el saber que hoy van a poder regresar todos los animales del cabo. Como podéis ver, nuestros 3 perros se han quedado muy a gusto, muy contentos. Y aquí tenemos los boxes de abajo, las instalaciones con los boxes de abajo, igualmente vacías, sin un solo caballo. Agradecer desde luego a todos y a cada uno de aquellos de vosotros que habéis estado enviando muestras de apoyo de cualquier tipo, vía Facebook, vía Twitter, WhatsApp, mensaje, llamadas de teléfono, correos electrónicos, cualquier tipo de mensaje que nos habéis hecho llegar nos ha ayudado muchísimo a seguir hacia adelante. Y no tenemos palabras para llegar a agradecer de una manera real todas las muestras de apoyo que hemos recibido de todas partes. Realmente el ser humano es algo muy especial. Pero deciros también que cuando el ser humano contacta con el caballo, ahí entonces sí que se produce la magia, mi querida magia, la magia de la doma clásica, la magia de los caballos. Y solo se produce cuando realmente llegamos a querer a estos animales. Nos hemos estado todas estas semanas pintando para preparar las instalaciones para el Flower Power, así que os vamos a dar una primicia, muy contentos, porque es un honor y un orgullo poder filmar sin humo y sin nada quemado las instalaciones. Tenemos un nuevo inquilino. Que es el perro de Ana Bordas. Que nos viene a recibir. Ahora ya nos conoce. Y ya sabe quién somos. Aquí tenéis la pista principal, el bar, que depende del viento, quizá ahora mismo no estaríamos aquí enseñándoos el bar del Cava y la pista principal donde se realizará el concurso de este mes de septiembre. Impacta la paz
y los pájaros. Ahí arriba tenemos los boxes de los ponis de competición, que habitualmente están sacando sus cabezas por las puertas de arriba, por las ventanas de arriba que vemos encima del edificio, y como veis también están vacías. Bueno, muy felices de poder hacer este vídeo hoy, así que os dejamos. Gracias de nuevo a todos, no tenemos palabras para agradecer de verdad con el corazón todas las muestras de apoyo recibidas desde todas partes del mundo. Así que ahí va con este vídeo de nuevo, otra vez, un muchísimas gracias a todos.